Hola, voy a hacer hoy una receta fácil y muy buena. Voy a hacer unos esnars de jamón y queso. Y para esto necesitamos estos ingredientes que veis aquí encima de la encimera. Lo voy a hacer sin gluten, como siempre voy haciendo últimamente. Tengo la base de hojaldre, la masa de hojaldre sin gluten. Queso y jamón, también sin gluten. Un huevo y esto es mostaza. Bueno, pues con estos ingredientes voy a abrir la masa de hojaldre. Vamos a abrir la masa de hojaldre. Más bonita quedaría si la masa de hojaldre que se use sea cuadrada. Pero como no se puede elegir mucho para encontrar sin gluten, yo he encontrado esta redonda. Pero bueno, se puede poner cuadrada, pero voy a perder mucho. Así que así redonda la voy a hacer. Buena quedará lo mismo. Voy a untarla toda con con mostaza. Una vez ya untado todo la mostaza, voy poniendo el jamón. Esto blanco se lo quito. Y voy poniendo una capa completa de jamón. Y ahora toca las lonchas de queso. El queso podéis elegir el que vosotros guste más. Por supuesto, si no queréis sin gluten, pues con gluten. Ya lo tengo todo. Ahora vamos a enrollar. Por eso decía que cuadrada era mejor, pero bueno, no importa. Vamos a empezar a arrollar por aquí. Hasta que lleguemos al final. Voy a echarle un poquito más para acá. Para que no se me salga. Ya tenemos el rollo. Ahora se puede meter en el frigorífico un poquito para endurecerla. Y luego se sigue con la receta. Se parte y se mete en el horno. Voy a dejarla un poquito. En el frigorífico para que endurezca un poquito, porque estamos en verano y la masa se pone muy blanda. Ahora ya se ha endurecido y lo voy a cortar. Y lo pongo en la bandeja de horno. Lo pongo en la bandeja de horno y ya se está precalentando el horno. Así que estas puntas son las que quedan más feillas, pero no importa. ¿Veis? Esta no la voy a poner. Ahora se corta muy bien.
Las voy poniendo en la bandejita de horno. Ahora con el huevo voy pintándolo por encima y por los lados. Y ahora lo voy a poner en el horno 20 minutos a 180. Así han salido después de 20 minutos a 180 en mi horno. Cada horno tiene su temperatura. Ahora lo voy a pasar a una bandejita y terminamos el vídeo. Así ha quedado mi snack de jamón y queso. Tienen un aspecto maravilloso y huele para hincarle el diente ya. Bueno, pues hasta el próximo vídeo. Deditos para arriba y adiós.